Ja, aber das jetzt nicht mehr machen, wenn ich will. Hola, buenas noches amigos de aquí de la RO TV. El huracán Fer y este que os habla han tenido problemas de todo tipo, pero hemos movido cielos y montañas para intentar por lo menos retomar esta cita aquí en Bristol, en la cuarta jornada de la clase Pro de camionetas en la Virtual Oval. Así que perdonadnos, ya estamos por aquí más o menos en marcha y ahora mismo os contamos cómo anda la cosa aquí, porque ya ha habido bastante movimiento. Recordar, como decíamos, que estamos en Bristol, lo que es lo mismo, como se ha bautizado esta cita, como la Butternut Steak 250, que viene a ser como crema de cacahuetes, que por cierto a mí no me gusta nada, y que corresponde pues a esto, a la Virtual Oval Tone Design Track Pro Series, ¿vale? Pues ahí tenéis la info, estamos en Bristol, circuito que ya conocéis de sobra. En la cabina vamos a estar el Huracán Fer y yo. El huracán es que ha estado puntual como siempre, pero ha desconectado y ha tenido que volver a conectar, ha vuelto a la carga, así que en poquito que estará con nosotros. Ahí tenéis el ticker, quitamos, vamos a irnos situando, ahora veremos por qué amarilla van ya. Ahí tenemos, como veréis, el coche 07, el coche de la Orden Ramoniana, el coche de nuestro querido Ari, que por supuesto no son esos los colores y vamos a intentar refrescar. Ahora hay que recordar todas las órdenes porque hemos reinstalado eRacing en un PissPass. Ojito. Vamos a ver, vamos a ver. Y yo quiero refrescar la. A ver, ahí está el refresco. Los coches se ponen blanco, de un blanco madridista. A algunos les gustará mucho y ya están viniendo las skins que corresponden a la carrera y a la Virtual Oval. Vale, perdonad, como decimos, esto, esta emisión tan accidentada, pero bueno, vamos a ir tomando posiciones. Vamos a ver, vamos a la cabeza. Tenemos, como no, a el holandés Nigel de Jong con su Ford F-150. Y vamos a ver, vamos a ir colocando toda la información que nos sea posible. Detalles del piloto, va funcionando. Vamos a poner ya la torre rascariana que tanto le gusta hacer. Vamos a ver si funciona. Ahí funciona. Estamos en Bristol. Esta es la segunda amarilla, según me cuenta aquí. No sé si los datos se han tomado correctamente o no. Ahora investigaremos con la ayuda de Fer. No, perdona Manolo, no creo porque antes, previamente ya, antes de desconectarme ya llevaban tres, o sea que no Vale. puede ser. Ok. Será la segunda desde que has entrado Vale, en la pues sala. qué gusto tenerte ya ahí y bueno, ya aclarado queda, que sepáis que la información que estamos recibiendo ahora en nuestro panel de control es desde que hemos podido conectar con eRacing, así que bueno, habrá algunos fallitos de este tipo, pero no son dos amarillas, ahora sí que vamos a relanzar y ahí tenéis la clasificación de cómo están ahora mismo en carrera. Steineke, De Jong, Tyle, Aulman, Daniel Adam, Heider, bueno, y con el pace car tirando ahora poquito a poco iremos tomando posición mientras voy colocando todo lo que he desmantelado pensando
que nos fallaba el estupendo SDK Gaming y el problema no estaba ahí. El problema ha estado en la actualización de eRacing que hemos tenido hoy y que ha desbaratado todo el invento de la ROTV. Ha sido como un atentado de Al Qaeda hacia la ROTV, pero bueno, lo dicho, ya estamos aquí. Fer, te dejo que lanza el Pacecar. Se retira. Saca yo. Eso, eso, ve, ya ni me acordaba. Toma yo. Ahí estaba yo y lo ha recordado Fer y el hombre ha bajado del cielo a echar un cable. Aquí no se ha escaqueado nadie a pesar de todos los incidentes. Te dejo narrando, Huracán. Bueno, pues, como dice Manolo, disculpar, la verdad es que entramos también nosotros un poco descolocados cuando ha habido golpe. El coche 27, Manolo Johannes Mayer, ha sufrido un accidente con otro coche. Con Daniel Adam. Perdió el control. Vamos a ver si nos funciona ahora el dron, porque como estamos probando, sí, estaba Johannes Mayer, como dices, y también ha estado Daniel Adam. Vamos a mandar para allá el dron y comprobemos qué puede haber sucedido. Bueno, recordar a todos los amigos, estamos en la cuarta cita de 10. Ya última carrera del verano para esta categoría Town Design Track Pro Series. Vamos a ir, hemos visto la repetición, ¿no, Manolo? Sí, estoy lanzando, a ver lo que, porque ha habido varios perjudicados por ahí, ¿eh? Ahora mismo veremos. Estamos con el dron, estamos arriba del coche número 9. Mira, uy, a ver. Veo muchos golpes, pero creo que hay que reconfigurar ciertas cosas, así que nos perdonen los amigos, volvemos al directo, porque hoy va a ser algo fuera de lo habitual, ¿no? Así que no se ha podido ofrecer el incidente como queríamos. A ver, Joan, bueno, a ver, mira, vamos a ver, nunca hay que tirar la toalla, aquí lo vamos a ver. Fer, ahora sí que hay una repetición buena, vemos cómo va Daniel Adam, el coche 27 por abajo, por el interior se le va, trompea, culea, y ahí ha estado el lío, lo hemos visto clarísimamente, y luego, pues bueno, ha salido, Ari escapa, pero ha habido algún perjudicado más. Ahora sí que lo hemos visto, el incidente. Así que volvemos al directo y poquito a poco parece que vamos llegando a la normalidad. Bueno, como... Mira, voy a ver si consigo... Perdona, Manolo, voy sí. A estar un poco... A ver si a través de aquí consigo saber cuántas amarillas llevan. A ver, una, dos, pues. Es que claro, al entrar tarde en el servidor, el tema de repeticiones y todo eso, claro, no puedo recoger. No puedo saber las amarillas. No te preocupes, que llevamos ya. No te preocupes. Sí que podemos decir que son 17 coches los que están en vuelta, el último coche en vuelta es Daniel Adam, entonces son 17 de 28 coches. Al sí. Gastop no sé qué es lo que le pasó, está ahí el último, no tengo tiempo ninguno. No tiene, exacto, el coche 01. Es que claro, al entrar tarde igual si se salió... Puede que se hayan salido de los 28, Fer, hasta 3, a ver, vamos a ver, mira, Andreas Top no está corriendo, Starker tampoco. Poco, si no me equivoco, no me equivoco. Nadir tampoco. Ok, ah. Vale. Krasi ya sí que corre. Vale, hay tres fuera de combate, así vamos poniéndonos al día. Las posiciones 26, 27 y 28 vamos. Están fuera de carrera y nosotros nos vamos a la cabeza. Venga, vamos a la salida ya. Ahí está el verde. Vámonos con Joey Ramone de nuevo.
Pues ahí está Joe Ramone lanzando, relanzando la carrera una vez más en Bristol. Como decíamos, esta era la cuarta cita. La anterior hace dos semanas fue en Canadian Tire. Sí, está ahí. Y dentro de dos semanas estaremos en el circuito de Las Vegas. Así es. Ya en la quinta carrera será. Y cuenta cositas de esas que le gusta a la peña, que quedan ahí de Bristol, si lo tienes a mano. Yo ya me lo voy memorizando, yo voy aprendiendo cosas a base de venir al circuito, por ejemplo, hablar, no es asfalto, es hormigón, como la canción de tu amigo Ramotín. Hormigón, que es un detalle curioso, porque casi todos los circuitos suelen ser de asfalto, así que luego tiene la curiosidad, ¿no?, de que, bueno, el circuito es conocido como el Thunder Valley, el Valle del Trueno, porque, no, perdón, hay una recta además que suele estar grabada esa leyenda, Thunder Valley, Valle del Trueno, y es porque es muy fácil matarse ahí en esa recta. Así que recordar que este Bristol es una población que está en el estado de Tennessee, Buen Bourbon, ¿no? Y bueno, y que para mí, bueno, es uno de mis circuitos favoritos en cuanto a estética, en cuanto a tensión, muy cortito, es una ratonera de media milla más o menos, es decir, de los circuitos cortos. Y creo que se fundó cerquita de nuestra quinta. En el año 1961 empezaron a hacerse carreritas en este circuito de Bristol. Así que vamos. Sí, llama, sí. Uno de esos circuitos, yo diría, más icónicos del calendario de la NASCAR. Impresionante lo que son las tribunas, tanto por inclinación, sí, como por la capacidad de espectadores que hay aquí y ojalá algún día tenga la oportunidad de hacer un viaje a Estados Unidos. Me gustaría visitar este circuito, sin duda. Ojalá lo hiciéramos juntos, sí, que la verdad sería uno de los que me gustaría a mí estar ahí. Saludito, Diablo, que hemos tenido un cenizo con la actualización de iRacing, de mucho cuidado, todo patas arriba, pero como ya sabes que en la orden somos muy hacendosos y trabajadores, pues no hemos tirado la toalla, hemos vuelto a reinstalar iRacing, lo hemos mandado todo por el aire, que diría José Manuel Casán, con su amigo Bruno Lomas, y bueno, aquí estamos, hemos llegado con la vuelta con la carrera empezada, pero bueno, la vamos a terminar. Así que vuelta 130, aún nos quedan para las 250. Aquí hay mucha tela que cortar. Parezco chino. ¿Qué cortar? Sí, con la última actualización que ha habido, seguirá. ¡Ay, el golpe 94, coche 94! Perdió el control. Vamos a mandar ese Berger. Vámonos allá a ver qué ha ocurrido. Ahí lo tenemos. Y creo que va a ser algo típico. Ahí está, justo detrás. Vamos a verlo. Uy, aquí lo vamos a ver perfectamente. Le arrastran por detrás al chico de Lucas Oil, el dorsal 94. Y lo han dejado mirando para Pamplona. Ahí ya habéis tenido la repe, así que volvemos al directo. Antes, una de las cosas que había visto, que me habían llamado la atención en el apartado del fair play de los pilotos, era que habían 20 pilotos que no habían penalizado tan siquiera ni un punto de ninguna infracción de ningún tipo. Esto ya con la carrera de hoy supongo que se verá reducido, ¿no?, en gran medida, porque parece que están teniendo una carrera bien,
bien calentita, bien picante. Bien picante, que diría el amigo Olivares de Latis. Ahí tenemos a su compañero y compañero nuestro, Ari Cejas, el manatí. Que por cierto, mira, ya que estamos aquí en un momento tonto, hoy le dedicamos este manatí Spotter, la versión nueva de 1.12, aquí al autor, este hombre que está pilotando ese coche. Y además que lleva la publicidad de Manatí Spotter. Vamos allá. Ahí tienes donde puedes descargar. Era la clasificación general hasta el día de hoy. También no. Está ahí el único que está un poquito marcando la diferencia hasta ahora es Gasten Taylor con 114 puntos. Y luego, muy bonito esto, porque de la segunda posición a la quinta tenemos Gabriel Storrs, Brian Hayder, Thomas Norden y Nigel de Jong con 88, 87, 86 y 85 puntos. Apretadísimo, sí señor. Apretadísimo ahí desde la segunda posición hasta la quinta. Ahí está. Vamos a ver si está como andan estos chicos que han nombrado. Por ejemplo, a Gabriel Storrs, estoy buscándolo. No sé si ha venido a correr, no lo encuentro yo. O ha tenido mala suerte, pero creo que hoy no está en la cita, ¿no? Luego si aparece, Gabriel Stur no está. No está. Brian Hayder, por ejemplo, aquí lo tenemos, el coche 37. Thomas Norden, a ver si no se ha querido perder la fiesta. Sí, pero ya va con puerta perdida, el coche 51. Y luego me habías dicho, como no, la bestia Nigel de Jong, que tampoco se pierde mucho, y ahí lo tenemos. Esos son los pilotos que están, vamos, en un puñito en la clasificación general. Pues bueno, vamos a ver, que creo que nuestro amigo... vamos a ver, que no sé, que quiero estrenarte también nuestro perro fertudo... Way Around, tenemos cositas ahí interesantes, así que nos vamos ahora, ahí se van, vámonos con Joey Ramone. Pues ahí estamos de nuevo, puestos en marcha, 137 vueltas para 250. Sí. Amarilla de nuevo. No puede ser. Aunque a mí no me ha salido ahora culpable. No me ha saltado la cámara, pero... Vamos a ver si acierto. Mira, pero igual te di una sorpresa, que he aprendido a rescatar golpes mejores. A ver, aun cuando no sale, estamos con el dron. Vamos a ver, y efectivamente, a ver. Debe estar cerca de aquí el incidente. No. Qué pena, ha sido más atrás. No lo he capturado. Volvamos al directo. Yo que me sentía un tipo feliz pensando que podía localizarlo. No localizado. Ojo. Cuando no salta la cámara... Cuesta localizar el incidente, sí señor. Sí, es muy difícil localizar el incidente. Pero yo voy a seguir insistiendo. Bueno, no, mira, ahí va Ari Cejas. Mira, para él va este Lucky Dog. Oye, el perro suertudo. Mira lo que ha dado. Bravo, Ari. Esta le va a gustar a Ari. Ahí está el perro suertudo, el Ramone Ari Cejas, también conocido como el Manatí, y también amigo de la cabina de Rod TV los domingos con las retransmisiones de la clase A. Ahí adopta el alter ego de Ari Wild. Así que vámonos ahí, vemos que ha recuperado vuelta, un luchador nato, y vamos a ver, está gente entrando, y gente, recordemos que aquí entrar un simple suspiro te deja fuera de la carrera con vuelta perdida. No da tiempo a reparar, porque las vueltas son
a toda trenca de 15 segundos más o menos el tiempo que se marca. Mira, mi perro está ladrando también, pensando que es el perro suertudo, se pone celoso desde que escucha los ladridos aquí en los efectos. Oye, mira, ahora que la gente ha vuelto, la gente es súper enrollada. Vamos a mandar un saludo muy especial a todos estos que han vuelto al canal, que están por ahí, que ya es un número decentito, así que saluditos especiales y disculparnos por no haber arrancado la hora por los problemas de actualización que hemos comentado ya de iRacing. Así que bueno, ya estamos aquí Fer y yo, en la vuelta 141, aguantando el chaparrón en la jornada 4 de las camionetas en Bristol. Así que bueno, un placer teneros por ahí. Recordar, suscribiros, venga, que es gratuito y nos da rollito y nos da, no sé, o sea, punto de complicidad, nos hace felices. Así que tiraros el rollo, colaborar con la Orden Ramoniana y darle like o dislike, lo que prefiráis. Así que vamos a ver qué más hay por ahí. Bueno, comentar si quieres, Manolo, también, como estabas diciendo, ¿no? Una de las dificultades de este circuito tan corto, ¿no? Encima hay que hacer el paso por las dos calles de boxes, o sea, tienes que pasar toda la calle de la contrarrecta y dependiendo de dónde esté tu coche, pues también la de recta y se pierde muchísimo tiempo. Sí. Te da, cuando sale una amarilla y eso, pues te da casi el tiempo justo de cambiar el neumático. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, Fer. Ahí estamos, Fer, ¿qué decías? Que no da tiempo a nada, ni a topear. Que no da tiempo a nada porque hasta incluso cuando entras solo para reparar, que no cambias neumáticos, a lo mejor lo que te da tiempo a hacer son, no sé, 10 segundos o así. O sea, cuando tienes una reparación de estas de 5 minutos o lo que sea, muchas veces pues no te queda otra que perder varias vueltas porque es muy poco el tiempo en el que puedes estar reparando en boxes y cuando te descuidas has perdido vuelta. Así es. Pues mira, ahí tenemos la posición 3, Marvin Aulman del Hot Pursuit Motorsport. La verdad que está la cosa pues caliente, ahí caliente y picante. Mira cómo va, y es que Bristol es un circuito muy muy exigente, con esas curvas peraltadas que te hacen sentir que vuelas. Luego las salidas de curvas son apoteósica, se te puede ir, como no estés fino con el acelerador, se te puede ir el coche al muro, rebotar y liar una parda ahí en la recta. Así que bueno, ahí tenemos a Marvin Aulman, que en la general el piloto alemán del Hot Pursuit Motorsport está en la posición 14, piloto habitual también de la Virtual Oval. Recordar que, por cierto, lo comentaba antes, el tercero de la general, Brian Hayden, es rookie, es decir, este piloto en la general está en la posición 3, el coche 37 del Albrecht Motorsport, y es el rookie. El rookie quiere decir que es nuevo en la categoría, en la VO, y se le identifica con la ya conocidas franjas amarillas en la parte detrás del coche, que además os vamos a mostrar para que sepáis de qué os hablamos. Tiramos y ahí tenéis el coche de la izquierda, la camioneta del Abre Motorsport, que tiene dos banditas en el parachoque amarilla. Eso indica que el piloto es rookie. Sin embargo, mirad que los coches de delante no llevan ningún indicativo. Así que aclarado el tema de los rookies, volvemos, vemos cómo está atacando por fuera y nos vamos, pues, a ver, está atacando el 114, que es Sven Bonkanen. Ahí lo tenemos, Sven Bonkanen. Tira paralelos delante de él con Roland Rau, Sven Lindberger. Están los coches, hay muchos coches machacadísimos. Ahí lo estamos viendo. Las mulas, las camionetas, las tracks, como lo queráis llamar, están casi todas ya tocaditas, unas más, otras menos, pero mucho machaque. Volvamos a la cabeza. La cabeza tampoco se termina de despegar, ¿eh? Ajustadito Nigel de Jong con Caster Tate, Mike Steinecke, es decir, que la cosa está muy, muy interesante. Vuelta 154. Rec-
Recordamos que la carrera es a un total de 250 vueltas. Tenían 5 juegos de neumáticos para todo el desarrollo de la carrera. Y no sabemos las de veces que ya van parado, porque lo que decimos, el panel de control está patas arriba y no nos da los datos correctos de las paradas, tan siquiera para llevar una idea de paradas en fin de los pilotos. Así que vamos a disfrutar de la carrera de Bristol, de la Virtual Oval, y hoy dejaremos ciertos datos un poco a su libre albedrío. Luego aquí lo que cuenta es que Nigel de Jong está mandando en la carrera. Le sigue, vamos a hacer un repaso: Steinecke, segundo; Taylor, tercero; Martin Allbach, 4; Aaron Maspero, el inglés, 5; luego le sigue Lindberger, Raut, Heider, Bonkanen, Flus, Kaiser, Siebert, como no, el manatí, Ari Seja, Doug Pickering, el galés, Johannes Mayer, Mike Albrecht. Y luego por atrás ya la cosa está más complicada. Aquí ya va doblada, domada. Ian Corry, que ha tenido problemas, ahí lo vemos aparecer. Thomas Nolden también está por aquí debajo. Todos estos ya van con vueltas perdidas. Ahí tenemos a Matías Kraus, Daniel Adam, que ha tenido también un par de incidentes ya, Federico Stroker. La verdad que la afluencia, tenemos a Kevin May metido en el pit. Y bueno, y creo que a Cresci ya también ha abandonado. Así que volvamos para arriba, la fiesta a la cabeza. Ahí tenemos peleando a Steinecke con De Jong. Y si hay un hombre que ahora mismo está deseando que alguien tenga un percance, es Johannes Mayer, que es el único piloto ahora mismo que está con una vuelta perdida. Luego ya, a partir de ahí ya tienen más vueltas perdidas, y sería el Lucky Dog en caso amarilla, justamente. Justamente. No me ha saltado qué coche ha sido. Es verdad, está la cosa complicada. Yo creo que es por el circuito en sí. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Voy a mandársela a ver a Johannes Mayer, a ver qué ocurre. Vamos a ver. Johannes Mayer tiene que ser el Lucky Dog, si no se ha visto implicado. Vamos a si verlo. No ha tenido ningún toque, yo creo, tiene que ser el Lucky Dog. Volvemos, porque no me saca nada. A mí, yo tengo para que me salte cuando hay un accidente del coche, sí. Que es y no. Me ha saltado la amarilla, pero no me ha saltado. Exactamente igual que a mí, Fer, no me marca. Igual ha sido una diferencia de velocidad o algo en la que no ha habido contacto. Exacto. Algún coche que se haya quedado un poco lento por ahí y lo hayan pillado. Mira, aquí lo vamos a ver. Uy, casi, no. Aquí ya habían parado. Es verdad, yo creo que a veces incluso es eso que comentas. Una pequeña pérdida de velocidad y se lía. Pues ahí tenemos al Pescar de nuevo. Estoy viendo a Johannes Mayer, me parece que está abusando ahora el Lucky Dog, si no me equivoco. Pero debe de ser él. Si no se ha visto envuelto en el golpe, tiene que ser él el Lucky Dog. Si no, pasaría a Jan Cornish, es el siguiente. A ver, vamos a ver. Ahora cuando pasen por meta, al que sea le tienen que decir que se desdobre. Vale, pues es lo que hace a Jan Cornish. Vamos a ver si... Tiene el coche 26, Miguel de Jong. A ver si localizamos al perro suertudo en esta ocasión. Sería ahora, al pasar por meta, cuando deberían darle la orden de tú eres el perro suertudo. Vamos a ver si es verdad. Me perdí un poco. 11, 12. Puede ser alguno de estos que estaban reparando, ¿eh? O el 16, 15. No sé qué decirte. El 15 se está incorporando ahí detrás. Ahora mismo la posición 15. Ahí se ha incorporado.
le he perdido la pista. Al que haya sido, le he perdido la pista. Creo que ha sido este hombre, Mike Albrecht, el coche 06. Creo que sí. Porque ahora además está tirando bueno, para atrás. El que se, sí, el que se tenga, el que haya sido Lucky Dog se tiene que quedar descolgado ahora al final. O sea que sí, parece que ha sido lo que tú dices, Mike Albrecht. Sí, es está entrando. Que... Correcto, y está entrando ahí ahora. Por atrás hay movimientos. Y él es el que se está. Y creo que ya han lanzado arriba. O no, están a ya preparando a punto de darse la salida. Muy bien, pues yo he preparado con el amigo Joey Ramones. Pues ahí estamos, Bristol le está haciendo una sangría de mucho cuidado para muchos pilotos. Sigue mandando Nigel de Jong, que parece que este circuito le va muy bien. Y recordemos que, por ejemplo, estamos, como habíamos dicho, en la cuarta jornada y las tres anteriores, la primera en Nashville la ganó Nigel de Jong, ¿te suena? En la segunda en el Worldwide Technology la ganó Carsten Tyle y la pole la marcó Nigel de Jong. Y la tres en Canadá en Tyle, que fue de Roa, la ganó Carsten Tyle. Así que ahí tenéis la información de cómo ha ido hasta ahora las tres carreras anteriores. Así que pilotos muy fuertes ahí arriba, Nigel de Jong, Front Row Racing, Aaron Maspero ahora en la segunda posición y compañero de equipo, el coche 25, el inglés, Sven Lindberger del X-Extreme Motorsport en la tercera posición, Mike Steinicke cuarta y en la quinta posición, Caster Tate. De paso vamos a rescatar por donde va nuestro querido compañero Ariseja y lo vemos pilotando la Chevy Silverado, su mula, luciendo ese sol argentino de la bandera, y lo tenéis, rock argento, puro rock argento. Y bueno, ahí está haciendo un carrerón hasta ahora, posición 10, y haciendo un paralelo muy bonito con Tobias Siever. Ahí tenemos paralelo, lo deja ir por dentro, no quiere lío y hace muy bien, porque el manatí viene aquí a sumar, que es lo que sabe hacer él, sumar puntitos y intentar terminar lo más arriba posible. Volvamos a la cabeza, Nigel de Jong mandando, casi diría yo, desde el principio de la carrera. Sí, por lo que respecta al compañero Ari, fue de los pilotos que me parece que no pararon en esta amarilla y está ya con neumáticos más viejos, por eso ha estado perdiendo ahí unas cuantas posiciones. Mira qué paralelos tienen ahí ahora mismo en la cabeza. Steinicke y De Jong, ojito, vaya paralelo. Sí señor, muy buenos pilotos, además ya los vamos conociendo, y los habituales de la RoTV, yo creo que ya van quedándose con muchos de los nombres que se ven aquí en pantalla compitiendo, pilotos muy buenos. De, estamos hablando ahora mismo de los dos que lideran, Steinicke tiene 5.600 de rating y 4.99 de CR, es decir, no solo son buenos, sino son buenos chicos también. Y ahí le está atacando ahora Carsten Tyle, que... se ha colocado en la segunda posición. Este piloto ya es de 3.100, pero 4.99 de SR. Y Nigel de Jong 5.900, es decir que bueno, cojo y descalzo, no va ninguno aquí arriba. Se ha ido muy bien Steinicke a la cabeza, ojo, ahí lo tenemos. Y me parece que lleva, mira, uy, este momento de pescadilla, momento pescadilla dedicado a Ari. Vale, ¿qué era el momento pescadilla? Debéis saberlo ya, hombre. El 88, el líder actual de la carrera, Mike Steinicke, está doblando. Ha doblado a uno, ahora dobla al 27, a Daniel Adam. Quiere decir que ya la cabeza se ha comido la cola como la pescadilla. Eso es el momento pescadilla, y que lo hemos puesto ahí ya con musiquita de fondo y todo. Así que vamos a ver, porque Steinicke se ha puesto a tirar millas. Está en la general. ¿Dónde está este hombre? Porque Steinicke, el octavo. La jornada esta perdió 4 posiciones con respecto a la anterior, así que querrá resarcirse
en la octava posición ahora mismo en la general, pero mandando en Bristol. Vamos a ver, porque como suele pasar con bastantes coches en pista y ya muchos coches tocados y tal, la verdad es que están teniendo una carrera muy, muy accidentada para lo que es este sprint, ¿no? Con pilotos de tanto nivel. Vamos a ver. Pues bueno, yo creo que una carrera en Bristol es normal que haya muchas amarillas, ¿no? Va en la idiosincrasia del circuito. Un circuito muy, muy complicado, y bueno, ahí vemos ya los coches tocados que no pueden aguantar el ritmo. El coche en pantalla 06 está siendo sobrepasado por May Albrecht, por los dos de cabeza. Además, justo mira, May Steinecker, que acaba de doblar a May Albrecht, son del mismo equipo, Albrecht Motorsport, que como comentamos de vez en cuando, son dos o tres hermanos que compiten aquí, tienen el equipo, y aparte tienen, pues bueno, dos o tres, ahora mismo os lo confirmo, vemos aquí, porque la página de la virtual nos da, y vemos que la plantilla actual del Albrecht Motorsport está compuesta por Mike Albrecht, Sven Albrecht, Guillarone Anema, Brian Heider, Matías Kraus y Mike Steinecke. Es decir, que estos son los seis pilotos actuales de este equipo. Un equipo también, como vemos, muy, muy potente. Y vamos a ver la información de la carrera, así vamos viendo también si esto se quedó más o menos en orden. Información de la carrera, la mostramos, ahí la tenemos. Vemos cómo es el oval, la forma que tiene. Y bueno, ver que estamos corriendo de noche, evidentemente. Luces encendidas y tenemos una temperatura ambiente de 24 grados. Sin embargo, en pista tenemos 29. Así que ahí tenéis la información, dónde estamos, en Bristol, la longitud del circuito, 0,800 metros, que viene a ser media milla. Y bueno, ahí tenéis todos los detalles de esta cuarta jornada de la Tone Design Track Pro Series. Vamos tirando. Sigue mandando May Steinecker. Va a pasar ahora al coche 45. El coche 45, que es Federico Stocker, del IS Team Racing Suisse, equipo suizo. Lo pasan, le pasan por dentro también el segundo, el coche 128, Carsten Feil. Vamos tirando. No sé, Manolo, si puedes poner el enlace ahí a lo del mapa y los tiempos también, si quieres. No sé si podré, porque como... Voy a intentarlo. Ahora mismo estoy viendo yo el mapa y hay coches por todas partes. Vamos a ver, con un poco de suerte puedo pasar la información que me pide. He podido abrir, es que estaba todo empantanado la tabla de tiempos. Vamos a mandarla ahora mismo a los amigos del chat. Ahí tenéis la tabla de tiempo, y lo más interesante para mí en la carrera global, más que el tiempo, es este, el mapa, que os sitúa un poco por posiciones de dónde están todos los coches en cada momento, al margen de lo que nosotros comentemos por aquí, por antena. Así que volvemos a lo mismo, y yo creo que ahora, haya amarilla o no, tengo un momento para los aliados, ¿eh? Ya.
Pues ahí habéis visto a nuestros queridos aliados de la Orden Ramoniana y de la Rotiví, mientras May Steinecke manda y sigue mandando. De hecho, tiene ya ahí en el horizonte a nuestro compañero Ari Cejas. Vamos a ver cómo lo dobla. Ari se queda por arriba, por el muro, y se deja pasar. Uno de nuestros mejores aliados justo es el Manatí Spotter, lo que luce Ari Cejas en su camioneta en estos momentos, y además el creador de este gran spotter para Irrati en español. Así que ahora mismo acaba de sacar su nueva versión y está disponible para descargar ya y de manera gratuita. Solo tienes que entrar en la página de Ramones Oval Spain, te vas a la sección de pilotos y bueno, buscas a Ari y allí tendrás toda la información de cómo contactar con él. Y aún así, ya que estamos de buen rollo, pues te lo pongo, cómo llegar a la página de Ramones. El monasterio lo encuentras ahí en ramones.es. Recordemos también que hoy estamos celebrando la ausencia de Johnny Ramones, uno de los fundadores de la banda neoyorquina, y que falleció, como decía, hace 17 años. Así que nuestro recuerdo in memoriam a uno de los hermanos mayores de Ramones Oval Spain. Steinecke manda, Ty segunda, Nigel de Jong creo que está entrando o se ha ido. Fíjate, hay confusiones. Parecía cuando se meten en el apron, el panel de control detecta como que va a entrar alguien al carril y sin embargo vuelve a salir. Me ha pasado ahora con Nigel de Jong, con este hombre, pensaba que iba a parar, digo, hombre, qué raro, algo le pasará ahí. No, ha sido que ha pisado a prong, parecía que iba a entrar al carril, pero ha salido. Así que es un circuito muy, muy, muy puñetero. En estos precisos instantes hay el piloto que estaría en posición de un Lucky Dog sería Ari Cejas. Pero si sigue discurriendo las vueltas, ya pronto van a dar caza también a Ives Kaiser. Vamos a ver por dónde está Ives Kaiser, que es el piloto del Hopla Racing. Ahí lo vemos por el dorsal 17. Ahí lo vemos, lo están doblando ahora. Venga, momento pescadilla dedicado, ya que lo hizo Ari. Aquí hay un momento pescadilla como la Copa Pino y es esto. Pues sí, era la pescadilla maravilla, que la tratamos muy bien aquí, no la echamos a la sartén y la mantenemos en su pecera sana y salva. Ahí tenemos al piloto Ives Kaiser siendo doblado por Carl Taylor, el 128, se deja doblar bien. Ya el momento de pescadilla lo vamos a poner más, porque ya en Bristol era lo que se esperaba, que llega un momento que ya todos los coches están ahí revueltos. Pero no juntos, porque uno está arriba y otro doblado. Así que ahí tenemos Bristol, Ives Kaiser dejándose doblar correctamente, pero no pierde el combo de la cabeza de este hombre Steinecke ni Tyler. Así que vamos a ver cómo sigue. Tercera posición Brian Hayder, que va a ver si puede pasar al coche 37. No, perdón, Brian Hayder es el 37. Y el 9, Marvin Albán, justo que va detrás dándole batalla. Tobias Siever en la posición 5, coche número 2. Y Nigel de Jong, que está aquí en una sexta posición. Y bueno, a la casi captura de punto, porque como comentaba el Huracán hace rato, vamos, de la posición 2 a la quinta, estamos hablando de 85, 86, 87 y 88 puntos. Sí, nada, nada, nada. Ahora parece que hemos entrado en una dinámica de verde y bueno, estamos ya en la vuelta 219 y si esto sigue así, 220, ya cuando, si esto sigue así, cuando nos demos cuenta, hemos llegado a la finalización de la carrera. Ahora están llevando un ritmo alto. Vamos a ver por dónde anda Ari. Aquí lo tenemos tirando en la posición 14. Johannes Mayer en la 15, piloto de Renegade Motorsport, piloto que corre con Tobias Canter. Y bueno, vamos a hacer... Mira, este va dedicado a ti. El momento pasarela ya tiene una musiquita, si no pasa nada. Y vamos... Ay, no, pero no sé... Claro, no. Bueno,
lo vamos a hacer, pero sin la cámara estupenda, porque no he tenido que borrar todas las cámaras, obviamente, y no estamos trabajando con la de Tractan. Así que haremos una subida dentro al copy. Así es. Copy. Ahí lo tenemos. Nos vamos con al coche de Mike Steinecker y vamos a poner, mientras pasamos a toda la parrilla, el momento pasarela Cibeles. Pues hasta ahí llegamos con el momento pasarela. Ya habéis visto que vamos preparando muchas chorraditas y cuando tengamos ya la cámara que corresponde, que es la que enseña el casco y el mono del piloto, le sacaremos más partido a este momentazo. Así que sacamos la cámara fuera y nos vamos a la cabeza. Volvemos a la seriedad del sim racing, porque nosotros la rompemos de vez en cuando con chorradas varias. Ahí tenemos a Mike Steinecker del Albert Motorsport mandando y ya la mete a Carsten Stein, uno no, que va camino de los 2 segundos, ojito. Este hombre va mandando ahora mismo sobre este, bueno, y sobre este y sobre todo el pelotón. Caster Tail le ha abierto una brecha de casi 2 segundos. Heider en la tercera y ahí hay más duelo. Aulman y Siever le siguen. Así que vamos a mantener el inglés más, pero es increíble, estoy dándome cuenta eso que comentaba antes de que el buenas Carlos, ahí tenemos al amigo Carlos de la Orden Raboniana, le mandamos un besote muy grande. Que lo que te comentaba, veo en el panel de control cómo me marcan entradas que son ficticias al carril de pit, a boxer. Es el momento que pisan y vuelven a salir. Lo estoy comprobando continuamente, no es ningún fallo, es la realidad. Cuando pisan, ahora le pasa a Ian Corning, no sé por qué parte es, que cogen algo de la curvita y parece que va a entrar. Y lo mostremos al piloto inglés. Allá Corny. Piloto Thomas Norden se ha desconectado ya de... De la carrera. Hay muchas bajas ahora mismo, ¿no? Ya Andreas Todd, Starker, Riedenmeck, Lederer, Krasit, May, Stoker... hay unos cuantos ya muertos en acto de servicio, ¿eh? Ojito. Pero... Por ejemplo, Kevin Mays está en carrera con 97 vueltas perdidas. Frederico Stoker está en carrera con 46 vueltas perdidas. Pues yo los tenía Michael aquí. Crafty está también con 100 vueltas perdidas. Vale, pero no, vamos a ver, Crafty, vamos a ver. Si no están muertos, están moribundos. Porque vamos a ver, Crafty no puede estar en carrera ni de... ¡Ay, míralo! ¡Increíble! Tiene la mano. Sí, pero sí, vale, no estaban muertos, estaban de parranda. Ahí de están, parranda, de pero es verdad, muchísimas vueltas perdidas, pero aguantando el chaparrón todos estos pilotos, cosas que nos gusta y que hacen pues enorgullecer pues aquí a la Virtual Oval, de que los pilotos por regla general, si no le revientan el coche, no huyen de la carrera. Ahí están, bueno, y también hay que decir que Bristol, hacer un circuito corto, ¿no? Puede aguantar un poquito el chaparrón, la mula. De golpes, aunque pierdas comba, pero que puedes estar ahí, porque al final de la corrida, todos los que están buscando ahí, aguantando el tirón, es sumar puntos para avanzar algún puesto en la general. Ojo, Manolo, que estamos a 10 vueltas ya del final de, sí, de la carrera. Esto va muy rápido, ¿eh? Sí, pues ahí se nos ha hecho corto con todo el lío, así que es momento de esconder la torre nazcareña y abrir el ticket. Ahí lo tenemos,
a falta de nueve vueltas, bien, buena apreciación de Fer, porque es verdad, ya no me lo hacía, se nos va a hacer cortísimo por todos los incidentes que hemos tenido, pero bueno, ahí tenemos el ticker, yo ya tengo preparado también, como no, la bandera bianca. Y bueno, vamos a ver, porque interesante, el Q68 está liderando la carrera, tiene un buen hueco, 2.50 ahora mismo, 2.60, está abriendo brecha sobre Carson Tail, así que vamos a ver si no pasa nada. Esto se puede decir, está doblando ahora a 114, 114, que es Bonkanel, Sven Bonkanel. Ahí lo tenemos, paralelo, y el líder de la carrera da buena cuenta de él, así que a falta de seis vueltas está manejando bien la situación. Vamos a ver cómo lo lleva el segundo, 828, está cogiendo doblado. Esto es lo más complicado ahora mismo de la carrera, cómo se gestionan todos estos doblados. Heider el 37, la posición 3, Aulman en la cuarta, pegadito. Vamos a ver, muy muy interesante. Vamos a ver por dónde anda nuestro querido Aris. Aquí lo vemos peleando como un jabato, posición 16. Matías Kraus. Faltan cuatro vueltas. Esto es cuestión de ponerle la cámara, el tiro de cámara a Mike Steinecker. Albrecht Motorsport, coche 88. El número favorito de mi abuela. Sí, porque ya cuando nos damos cuenta, está ahora mismo en la 248. Faltan dos vueltas. Y yo esto se está acabando. Ya le dejo aquí puesta la cámara. Ya él dobla, dobla, lo intenta el coche 45. Vamos a ver, lo está pasando en estos momentos. Da buena cuenta de él, del piloto Federico Stocker. Así que los doblados también están haciendo un buen trabajo, están comportándose en pista correctamente. Prepara la corneta, Manolo, que estamos llegando. Ahí vamos, a la carga. Última vuelta. Pues ahí tenemos al amigo Mike Steinecker, que ha ganado con muchísima autoridad en Bristol. Una carrera accidentada, no esperábamos menos, pero bueno, este es el vencedor, nuestro compañero. Vamos a ver, a nuestro compañero Ari ha entrado en la posición 16. Vamos a quitar el ticker ya, vamos a ir buscando la clasificación, que creo que la podemos poner en un momentito. Clase C Pro, aquí lo tenemos. Vamos a mostrarla, si no nos ha desmantelado nada esto. Y aquí tenemos cómo ha quedado la carrera ahora mismo. Steinecker, posición 1, Carson Tail 2, Heider la 3, Aulman en la 4, Nigel de Jong en la quinta. Vemos trompear a Steinecker, victoria muy más que merecida. Y luego hasta el top 10, pues Siever, Maspero, Flood y Bonkanel. Luego Raúl hace el top 10, Dos Pickering el 11, Limerger 12, 13, 14, 15. Ahí tenéis todos los nombres, 16 para Ari Cejas, 17 Matías Krau, Adomada en la 18. Saltamos hacia adelante y ahí vemos el resto, hasta la posición 28, todos los que han participado hoy en la carrera de Bristol, jornada 4 de camioneta en la Tone Design Track Pro Series. Sí, una carrera que hemos vivido así un poco de sobresalto. Sí, sí. Yo por lo menos no me he acabado no me he podido situar, porque la verdad es que cuando no empiezas a seguir la carrera desde el principio, es diferente. Una pena, la verdad, porque no hemos podido hacer lo mejor hoy, pero sabemos que la próxima sí que lo haremos. Hemos tenido problemas, por eso va esta grabación que estás viendo terminar. Ha comenzado, pues bueno, no sé ni en qué vuelta, así que vamos a ver
Sí, aquí tenemos al querido Ari, si quiere hacer algún comentario sobre la carrera, porque ha sido muy accidentada por parte de la ROTV. Ari, lo sentimos, la primera vuelta no se ha podido transmitir porque la actualización de iRacing mandó todo al garete aquí y bueno, ha tenido que reinstalarlo de nuevo. No era SDK lo que fallaba, sino la actualización de iRacing. Así que mientras, bueno, antes, en honor al querido Ari Cejas, hacemos nuestro llamamiento al Manatí Spotter versión 1.12, disponible en Twitter Manatí Spotter. Y dicho esto, si Ari quiere poner el punto final, suya es la cabina. Sí, hombre, cuéntanos un poco, Ari, ¿cómo has vivido la carrera, sobre todo el principio que no te hemos podido ver? Exacto. Sí, bueno, fue bastante trabado el principio de lo que no me pudieron ver, bastante accidentado. No, no me he involucrado, por suerte, en ninguno de los accidentes. Sí, recibí un golpecito en uno de ellos y decidí perder la vuelta para ir a reparar. En este circuito saben que se pierde mucho tiempo reparando y eran 30 segundos nada más, pero dije, bueno, no, que no se acumule, pierdo la vuelta. Y ya habrá tiempo de recuperar. Y por suerte se pudo dar así porque a la vuelta número 120 por ahí ya otra vez estuve en vuelta de puntero. Y después, bueno, lo último que vieron, me estaba guardando un juego para el final de neumáticos. Eso te iba a comentar. Vi Y no que salió. en la última parada, vi que tú no paraste, estabas cuarto, si no me Exacto. equivoco, y como es normal, pues los pilotos que venían con rueda nueva te fueron pasando, ahí perdiste, claro, y ahí está la explicación, no pudiste cambiar ese último juego de neumáticos que es el que te hubiera venido muy bien en esta fase final. Claro, me sorprendieron la seguidilla de bandera verde. Hubo dos seguidillas muy grandes. Una fue esta última, justamente. Iba en la posición 14. Tuve el aviso de parte de Manatí Spotter de que el neumático delantero contra la pared, el derecho, no iba a aguantar más. Y antes de que reviente, me golpeé. Y pueda llegar a golpear a otro, pueda sacar una amarilla, decidí frenar en bandera verde. La primera vez que lo hago, mira, Fer, antes de la Ah, competencia comentábamos a lo ver si lo habíamos hecho alguna vez en verde. Ahí está, esta la hice en verde. veremos. Pero bueno, perdí dos posiciones, pero creo que se justifica la pérdida de esas dos posiciones y no estar haciendo Sí, cagada de hubieras, pista. si ya te avisó, cuando normalmente te avisa, ya te queda una vuelta, dos vueltas, ¿no, Ari? Ya Sí, para sí, sí, sí. reventar, estás a punto. Entonces, si no paras, pues desde luego, si encima, o sea, no solo hubieras perdido las posiciones de igual manera, sino que además encima con los puntens, si hubiera salido una Sí, amarilla y tal bueno, cual. el menor de los males, creo que es el que has elegido. Y muy bien, enhorabuena, porque oye, es un puesto 16 que también está muy bien. Sí, la Aquí. verdad que estoy conforme. He visto soldados importantes caídos en batalla el día de hoy, así que va bien. Estamos siendo regulares. Estamos no logrando grandes, grandes resultados, pero siempre ahí dentro de los 15 mejores carrera a carrera, lo cual sí, está muy bueno, está muy bueno. Pasito a Como pasito. siempre, ¿no? En circuitos aquí en la Virtual Oval, en estos circuitos pequeños, yo creo que lo más importante es no perder la cabeza y no provocar, sobre todo no provocar más de una amarilla, ¿no? O sea, un fallo lo puedes tener, pero ya no perder ahí el control, porque es muy fácil provocar amarillas aquí, desde luego. totalmente, totalmente. Bueno, chicos, pues vamos a ir despidiendo la misión. Pedimos disculpas a la gente que ha estado en directo ahí y a los que lo vean eso en diferido. Falta la parte inicial de la carrera. Ha sido una pena, pero las actualizaciones tienen esas cosas. Así que muchísimas gracias, Ari. Muchísimas gracias, Fer. Y muchísimas gracias, pues, a todos los que habéis estado por ahí viéndonos ahora en directo y los que nos vais a ver en diferido. Nos vamos. Besitos para todos.
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.